Amigas y amigos, a pesar de lo difícil que se veía el camino, decidí participar en la elección por la alcaldía de Saltillo. Lo hice por amor a esta tierra, porque quería regresarle algo de tanto que me ha dado. Amar esta tierra y hacer que progresen todos los que en ella viven. Mi padre decía, si tú creces y los demás que están contigo no crecen contigo, entonces te los estás fregando, no te hagas menso. Entonces, tenemos que crecer todos juntos, tenemos que ir todos de la mano. Mi abuelo tenía otra frase que decía, entre más doy, más recibo. Sí sucede. Agradezco a los saltillenses, porque es gracias a ellos que pudimos lograr todo lo que hoy informo. Gracias a su gente, Saltillo es hoy la segunda mejor ciudad para vivir. Gracias a los saltillenses, nuestra capital es hoy la ciudad más competitiva y sustentable de México. Gracias a ustedes, saltillenses, que votaron por la alternancia, que me dieron la oportunidad de gobernar Saltillo. Gracias, hemos cumplido con creces, a pesar de algunos ataques que hemos tenido por ahí, infundados, de las trabas en el camino, a pesar de quienes le apostaron al fracaso de esta administración, a pesar de todos los que por intereses a veces políticos, económicos, partidistas, intentaron dañarnos. Hoy queda demostrado que fracasaron. Hoy los saltillenses somos más fuertes. Y si Saltillo pudo obtener estos logros, Coahuila también los puede obtener. Ustedes saben que próximamente presentaré mi solicitud de licencia en el camino. Y vamos por un cambio en donde haya más transparencia, más rendición de cuentas, pero un cambio, que eso es lo que yo he visto que nuestra comunidad quiere, en donde encontremos los problemas más inmediatamente, que no nos esperemos 3-6 años para estar revisando que hubo un problema. Vamos por un Coahuila honesto, libre de corrupción, un Coahuila transparente, como son sus ciudadanos, un Coahuila que sea conocido como una tierra de trabajo y no como el Estado en donde tenemos la deuda per cápita más grande del país. Vamos por un Coahuila más seguro, vamos por un Coahuila más próspero, con mejores opciones de trabajo para que sus habitantes se sientan orgullosos de este Coahuila. Sí lo podemos hacer. Nosotros generaremos ese cambio. Vamos, tenemos la experiencia, ya lo hicimos en Saltillo, vamos a hacerlo en Coahuila. Muchísimas gracias. Se reconoce en tu informe un buen gobierno, amigo Isidro. Un gobierno que solo puede ser implementado a través de políticas públicas incluyentes que tengan un beneficio directo a la comunidad en general. Ese es tu gobierno, ese es tu resumen. Muchas felicidades. ¡Arriba Saltillo!